Bueno, pues nada, hola, muy buenos días. Gracias a todas y a todos por estar esta mañana aquí. Sabemos que ha habido un espectáculo y otra actividad en el otro espacio y bueno, pues que quizá algunos os vayáis incorporando poco a poco, pero bueno, el tiempo es el que es y tenemos que empezar. Antes de nada, quisiera presentar quiénes somos nosotros. Estoy yo aquí, Augusto Paramio, con mis compañeros de oficina, que están Isabel, Ángela, Carolina y Manuel. Y nosotros en el Ministerio de Cultura y Deporte, y concretamente la Subdirección General de Cooperación Cultural con las Comunidades Autónomas, que ha sido la encargada de organizar este congreso, nos ocupamos de los programas europeos Europa Creativa Cultura y el programa Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. Es decir, que somos los puntos nacionales de información de dos programas europeos que se integran perfectamente con el contenido del congreso. De ahí que nos han propuesto y hemos pensado que tenía cierta oportunidad el hacer una presentación. Para ello, pues en vez de hacer como hemos hecho en ocasiones anteriores, presentarle el programa, cuáles son las líneas, cuáles son los calendarios, hemos creído que era más oportuno y que se integraba y se armonizaba un poco con las diferentes actividades del Congreso, invitar a casos de éxito financiados por ambos programas, que son los invitados que están hoy aquí, de los dos programas y que nos van a contar un poco, bueno, pues cómo han diseñado sus iniciativas, cómo los han formulado y, lo que es más importante, cómo los están ejecutando. La mayoría de ellos están ya a punto de acabar, con lo cual nos pueden hacer una especie de overview, una especie de visión general y, bueno, pues contarnos un poco las luces y las sombras. Nosotros somos los puntos nacionales de información, contamos la teoría, pero siempre nos interesa aterrizar todo lo que nosotros contamos teóricamente, pero que se encarne concretamente en los casos prácticos. Insisto, dos programas europeos, Europa Creativa Cultura. Europa Creativa tiene dos subprogramas, uno es el de cultura, hay otro programa que es el programa Media. Hoy están aquí también nuestras compañeras de la oficina Media Andalucía, porque el programa Media tiene oficinas en algunas comunidades autónomas, y el programa, insisto, Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores, que es un programa que ha iniciado su andadura en este septenio 2021-2027. Entonces, bueno, pues lo primero que me interesaría era efectivamente presentar a los ponentes, mejor dicho, casi que se presenten ellos, que nos digan cuál es su proyecto, en qué consiste, y luego a partir de ahí establecer un diálogo entre nosotros, y eventualmente habrá también un pequeño periodo para una pequeña parte de la presentación para que hagáis eventualmente preguntas de lo que se os vaya ocurriendo. Nuestro lema y nuestra divisa lema es que perdáis miedo al tipo de financiación, a los programas europeos, que sabemos que arrastran una cierta reputación de complejidad y de burocracia. Aquí espero que se encarguen de ilustrar que a través de estas líneas de financiación se pueden hacer proyectos, es dinero, ese dinero lógicamente ayuda a poner en marcha iniciativas como la que hoy nos convoca, y el resultado es estos cuatro proyectos que hoy nos convoca. Así que voy a dar la palabra primero, quizá pasando un poco quizá por este turno, a Antonio. Antonio es el gerente de la Fundación InterArts, tiene un proyecto financiado por el programa Europa Creativa, él nos va a hablar de él brevemente, pero ayer durante la cena nos contó que tiene también un proyecto del programa CER, es decir, que se encaja perfectamente con lo que nosotros queremos transmitir, que sois potenciales beneficiarios de estas dos iniciativas y que si la cultura es un sector extraordinariamente flexible y extraordinariamente versátil, la ciudadanía lo es más. Es decir, que si tenéis algún tipo de iniciativa, apostaría que el 90% de las actividades que hoy se han celebrado aquí y de los grupos que estáis hoy aquí sois potenciales candidatos para este tipo de programas. Así que te doy la palabra, Antonio, y nos cuentas tu proyecto, que estáis ya a punto de terminarle, y por qué no unas pinceladas del proyecto CER, que también nos vendría bien que nos contases. De acuerdo, gracias Augusto, gracias a todo tu equipo por haber organizado este momento y para habernos tenido en consideración. Aviso a los técnicos que soy un gritón, así que cuidado con mi tono de voz.
Me llamo Antonio Gucciardo, soy un siciliano afincado en Barcelona, mediador cultural, también he hecho cositas como un doctorado en economía o licenciado en derecho, y eso lo digo más bien porque la cultura es transversal y entonces también gente que ha hecho un recorrido diferente luego puede de alguna forma llegar a poder contribuir, apoyar la causa y en este caso el sector de la cultura y de la creatividad. La Fundación InterArse es una entidad que lleva más de 30 años gestionando proyectos en ámbito europeo, pero no solamente, que tiene una vocación pública a pesar de ser una entidad privada completamente independiente. Vivimos solamente y exclusivamente de los proyectos que somos capaces de diseñar, generar y luego gestionar. Siempre competimos en régimen de libre competencia y no tenemos ningún tipo de apoyo estructural a la gestión de la misma fundación o un sistema, por ejemplo, de asociados, socios, voluntarios. Entonces, realmente somos un ejemplo de organización de fundación que busca perseguir sus finalidades a través de actividades, fondos y acciones e iniciativas mayoritariamente europeas, al menos en los últimos 10 años. Veniendo a la fundación en sí misma, nosotros trabajamos en el sector del diseño de políticas culturales, en el apoyo a gobiernos locales, regionales, pero sobre todo a organismos internacionales, en el diseño de políticas o de líneas de financiaciones, y también somos presentes en el ámbito de la cooperación cultural internacional. Trabajamos en cooperación al desarrollo a través de la cultura, vertebramos nuestra acción a través de la cultura. Esta demostración es que la cultura es también un elemento. La intersectorialidad de la cultura es fundamental en este sentido. Veniendo al proyecto DRIS, viene desde un camino bastante normalmente considerado lejos respecto a las vocaciones de las Europas creativas, pero es una otra demostración de la posibilidad de interacción entre también diferentes direcciones generales de la Unión Europea. Sabéis que la Comisión Europea trabaja con varias direcciones generales que son como la parte operativa de diferentes ministerios que gestionan y operan las políticas en varios ámbitos europeos. Puede haber migración, puede haber asuntos interiores, puede haber economía, cultura, y podemos seguir adelante. Y esto es un proyecto que nace en el 2013 bajo financiaciones de la Dirección General de Asuntos Interiores. Y es un proyecto que se llamaba Brokering Migrant Culture Participation, es decir, una mediación a través de la participación cultural de los migrantes. Y eso es una demostración de que se consideraba ya en el 2013 el arte, la cultura como un elemento importante para la para generar sinergia y para generar inclusión en determinados ámbitos de la sociedad en el riesgo de exclusión social. Es un proyecto que quería desarrollar las capacidades de involucrar en la toma de decisiones y también en la generación de oferta cultural de las instituciones culturales de diferentes países europeos, entre ellos también España. De las instituciones culturales y a partir de ahí crear una sinergia entre las diferentes organizaciones y asociaciones que participaban, instituciones que participaban en este proyecto en una lógica de learning partnership, es decir, de aprendimiento recíproco de una a otra. Y finalmente se generó un sistema de evaluación para las mismas instituciones para ver el nivel de integración de las comunidades migrantes a nivel de toma de decisiones de la misma programación de las instituciones culturales y también del diseño de las programaciones culturales para favorecer el acceso de migrantes a la misma. Entonces, ese es un primer punto para favorecer a través de la cultura y la creatividad el acceso, la integración de comunidades migrantes. A partir de ahí, decidimos de seguir adelante y presentamos una continuación de este proyecto en Europa Creativa. Esto en el
el 2018 y conseguimos los fondos. En este caso cambiamos de nombre, se llama DRIS. También en este caso el acrónimo en español de co-crear sociedades interculturales con un enfoque hacia el racismo y la discriminación. A raíz de la... se trata de promover el diálogo intercultural a partir de la consideración que a través de la cultura, del arte y de la creatividad se puede generar dinámicas socioculturales de integración para las comunidades migrantes, y se trabaja en tres ciudades diferentes. En este caso es un proyecto que estamos implementando en Barcelona y en Roma y en Berlín. Son tres acciones principales: una de formación, la otra sobre técnica de co-creación y de participación, de coparticipación para el sector de la cultura y la creatividad, para poder trabajar con comunidades migrantes y para poder diseñar oferta artística cultural con la participación de las comunidades migrantes y actores migrantes. Y finalmente hay un diseño a través de este proceso de co-creación y de coparticipación de una acción pilota, de una pilot action en cada una de las ciudades que se han involucrado y que se obviamente realiza a través de este proceso de co-creación y de coparticipación. Y finalmente, que es un punto y un elemento fundamental del Creative Europe, se genera también una dinámica de movilidad y de networking entre las comunidades y los actores que han participado en este proyecto a través de viajes a las diferentes ciudades por parte de las comunidades, los actores de estas pilot action y de los formados, para obviamente aprender e intercambiar experiencias. Está muy clarito, lo has explicado muy bien. Luego quizá habrá tiempo de entrar en detalles de cómo habéis seleccionado esos grupos, cuáles son las comunidades con las que habéis trabajado, pero como primera reflexión está muy bien y lo has encajado muy bien. Dejamos también para una segunda parte el proyecto CHERF que hemos mencionado, y si os dais cuenta vamos a ir un poco alternando los dos programas. Europa Creativa, pasamos al programa de Ciudadanía, Igualdad, Derechos y Valores. En este caso está Olga con nosotros, que viene de la organización Oxfam Intermon, que todos conocéis muy bien porque son muy activos y con un recorrido muy amplio. Lo que pasa es que en este caso nos vamos a concentrar en un proyecto que se llama Writing the Wrong, que efectivamente también entra en este contexto que es el que hoy nos ha reunido aquí en el tema de inmigración, deshabilitar los discursos del odio, en fin, que nos cuentes un poco de vuestro proyecto, aunque sabemos que también tenéis otras iniciativas que han sido aprobadas por el programa CER, pero también tendrán lugar en otro, vamos, que esto nos convocarán en otras jornadas como esta. Pues un placer, muchísimas gracias por el espacio y nos da mucha alegría poder compartir un trabajo de 2 años, porque en este caso el proyecto Writing the Roles sí ha finalizado, estamos en la parte final de informes y bueno, lo que hemos hecho durante 2 años en España y en Italia, trabajar Oxfam Intermon, Oxfam Italia, Maldita, el medio de verificación Maldita, sí, y Open Police, otro medio de información política en Italia, para de alguna manera monitorear, prevenir y sobre todo también un enfoque, ¿no?, que creemos que lo hace diferente, contrarrestar la desinformación y los discursos de odio, principalmente en línea, hacia las personas migrantes, ¿no? ¿De qué manera hemos trabajado durante dos años? Pues bueno, en 4 líneas. Uno, apostando por el periodismo de verificación, y de ahí la alianza con medios y en este caso desde España con Maldita.es y en específico con Maldita Migración, que trabaja específicamente sobre aquellas desinformaciones, bulos que afectan a las poblaciones migrantes entre otros colectivos, no poblaciones. Otra parte, ¿no?, además de apostar por la verificación, del periodismo de verificación, ha sido aportar evidencias. Sentíamos que era muy necesario desenmarañar, evidenciar cuáles son las estrategias que la desinformación y específicamente la desinformación antimigrante utiliza para, poquito a poquito, ir dañando esa convivencia y también dirigiéndonos, ¿no?, hacia un fomento de discursos de odio.
Una tercera parte ha sido formaciones, que ha sido muy enriquecedora. Los grupos principales a los que el proyecto se dirigía eran profesorado, estudiantes, jóvenes, organizaciones sociales, organizaciones de personas migrantes, organizaciones de personas que trabajan por la defensa de los derechos de las personas migrantes, instituciones, es decir, esa era, ¿no?, la audiencia, el público al que nos dirigíamos para llegar, ¿no?, con información y recursos, pero para nosotros lo más importante, ¿no?, para poder generar un cambio y un efecto multiplicador en todo el trabajo, ¿no?, y toda la evidencia y los recursos que existen, ¿no? Y una última, cuarta línea sería ya la sensibilización y la información, que eso ya se enmarcaba en una campaña de comunicación Frena, Verifica y Comparte, con la que pretendíamos llegar con todos esos recursos que se han generado durante 2 años de proyecto a la ciudadanía y a las instituciones, porque sentimos que también es necesario que se tenga en ese sentido, ¿no? Y bueno, es verdad que en este caso nuestras audiencias, ¿no?, y su efecto multiplicador, nuestro objetivo y el objetivo de Oxfam, ¿no? Porque quizá alguien pueda pensar, bueno, Oxfam trabajando en narrativas, bueno, pues veníamos trabajando en narrativas, por lo que esta oportunidad, ¿no?, con Maldita se nos encajaba perfectamente, porque no podemos luchar, ¿no?, contra o atajar la desigualdad si no abordamos cuáles son los imaginarios sociales que la población, ¿no?, tiene, construye, y cómo eso dificulta que pueda haber cambios, ¿no?, y avances y políticas que nos permitan lograr esa igualdad, ¿no?, de derechos y oportunidades. Entonces, desde ahí, ¿no?, desde allanar ese camino, mostrando esas evidencias, es que queremos contribuir a esa integración, ¿no?, desde España y también desde Europa. Muchas gracias, Tadeo. Yo creo que se va articulando un poco el discurso, y yo creo que la mayoría de los asistentes al Congreso deberían escuchar este tipo de proyectos, porque efectivamente les llevan a implementar iniciativas que ellos tienen y que no saben encontrar un marco financiero. Nosotros insistimos, somos una herramienta de financiación, pero una herramienta de financiación puesta al servicio de reivindicaciones, de inquietudes que están en la sociedad, y dos programas como Cultura y Ciudadanía están al servicio, lógicamente, de la ciudadanía y de la cultura. Volvemos a hacer el zigzag y volvemos al programa Europa Creativa, en este caso con Iván Pivotti. El caso de Iván, además, es doblemente interesante, porque ha convocado a dos beneficiarios, a dos artistas, raperos, a Brian y a Futsi, que están aquí, que también tomarán la palabra. Y Iván viene, le conocemos desde hace mucho tiempo, porque la comisión normalmente convoca, bueno, normalmente, habitualmente, ocasionalmente, convoca lo que se llama pilot calls, convocatorias pilotos. Es decir, es sensible de que algo está ocurriendo y hace una convocatoria específica para ese topic, para ese tema. Y a partir de ahí, siempre lo decimos, no es un fuego de artificio. Normalmente ese tema, que ha comenzado siendo una experiencia piloto, una convocatoria piloto, lo va a integrar en lo que es la convocatoria convencional. Bueno, esto ocurrió en el 2016, se hizo una convocatoria para refugiados. Recuerdo perfectamente cómo nos convocaron a los puntos nacionales de contacto desde la comisión, nos dijeron: vamos a lanzar esta convocatoria, tenemos muy poco dinero, no lo deis mucha publicidad porque va a provocar mucha frustración, porque va a haber muy pocos proyectos seleccionados. Decir a un punto nacional de información que no difunda el programa es una contradicción. Todos lo difundimos mucho, como teníamos que hacer, y efectivamente pues hubo unos, recuerdo que muy pocos proyectos seleccionados, y entre ellos el de Marmaduke, que se llama Swinging Europe. Y en este caso era un proyecto de refugiados con temas de jazz, si recuerdo bien. Bueno, este fue nuestro primer contacto. A partir de ahí, el tema de los refugiados fue una de las prioridades que, como os decía, aparecen y están reflejadas y protocolarizadas dentro de la convocatoria convencional de los proyectos de Europa Creativa. Bueno, este fue nuestro primer contacto, pero a partir de ahí han seguido presentando proyectos al programa Europa Creativa. Hoy el que nos convoca es un proyecto que nos acaba de regalar, muy generoso, un disco que es Sounds of the Root, y que está también terminando, si no lo has terminado ya, está a punto de acabar, y que va, lógicamente, que se alinea con los, digamos, con los objetivos y con los contenidos de este congreso. Así que la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias.
Buenos días a todos. Yo, mi nombre es Iván Pivotti, represento a Marmaduke, que es una agencia de contratación y producción musical con sede en Sevilla y activa en toda España. Y como ha dicho Augusto, nosotros nunca antes de 2016 nos hemos ocupado de, nos hemos planteado presentarnos a proyectos europeos ni trabajar directamente con migrantes, pero es algo que siempre ha estado un poco presente en nuestras sensibilidades. Por lo tanto, cuando en 2016 salió la convocatoria extraordinaria, era el momento de la guerra en Siria, recordaré las tantísimas personas que escapaban de la guerra, que cruzaban el Mediterráneo con destino a Grecia, y claro, Europa y la Comisión Europea quiso dar una respuesta a ese problema en el sector cultural también. Entonces, nos presentamos a esa convocatoria que como resultado era una convocatoria más pequeña de las normales que se solían presentar. Como resultaron, ganaron, creo que fueron unos 12 proyectos en total, muy pocos proyectos. Y claro, no, nos sorprendió bastante que nos lo concedieron, pero nos dio también mucha motivación porque era algo que nosotros siempre nos habíamos ocupado de música, concretamente de jazz, y era algo que nos daba la posibilidad quizás de movernos en otros territorios que conocíamos menos, pero que nos motivaban particularmente conocer. Entonces, bueno, lo que hemos empezado a trabajar con nuestros socios europeos, que eran de Bélgica, Alemania, Italia, luego se sumó otro socio griego para aprovechar otra vez el flujo de Oriente Medio y de Turquía, y todos socios relacionados con la música, todos bien festivales, productoras, todo que se moviese en nuestro ambiente. Nos concedieron el proyecto en otra edición y el segundo proyecto terminó ahora en diciembre 21, hace menos de un año. El proyecto consistía, los objetivos eran la integración de los refugiados, pero también de manera más amplia de los migrantes a través de la música, que es el circuito que nosotros más controlamos. Y hemos planteado hacer eso a nivel local en cada uno de los países de los socios a través de favorecer la creación de grupos mixtos de músicos, no solamente de jazz, todos los estilos musicales valían porque, claro, pensamos que no había que cerrarse, además el jazz es algo que es muy minoritario y sobre todo en los países del sur del mundo, hay otro estilo que se dan con más frecuencia. Entonces, por un lado queríamos favorecer el encuentro entre el músico, la persona extranjera, el migrante que llegaba a nuestros países, con el circuito de los músicos locales, de los músicos que ya estaban activos en el territorio, y por otra parte, crear un inducto que favoreciera que se pudiesen asistir a conciertos de esos grupos, o sea, crear una clase de personas que pudiesen asistir a esos conciertos, un público que a lo mejor al cual no tenían acceso con antelación. Entonces, esto hicimos un montón de conciertos evidentemente pequeños, vienen en locales, vienen pequeños teatros, y una cosa que fue muy curiosa, hicimos conciertos en la casa de la gente, house concerts, para que se permitiera ese contacto directo entre el músico extranjero y un poco la audiencia de la casa, los amigos, la familia, y eso fue muy bonito porque creó unos vínculos muy estrechos. Entonces, los objetivos han sido estos, luego unos objetivos más grandes han sido los de formar un grupo a nivel europeo de los músicos que se habían estado un poco seleccionándose en un mismo estilo, si se hizo girar ese grupo
en los varios países. Pero claro, yo creo que el trabajo más importante fue el trabajo del territorio. El trabajo del territorio que hicimos, la primera dificultad que encontramos fue encontrar a los beneficiarios, a los participantes, porque claro, no ocuparnos nosotros de... Nosotros no somos una asociación de apoyo a la migración y no teníamos mucha constancia a veces de quiénes podían participar. Además, Sevilla no es especialmente una ciudad donde hay más inmigración. Hay otras ciudades donde es más fácil encontrar colectivos migrantes de diferentes países. Pero tirando un poco de los hilos, tanto de las asociaciones de migrantes, del CEAR, con los que conocíamos, nos pusimos en contacto, y con el circuito mismo de la música, porque claro, los músicos luego se conocen unos a otros. Mira, yo he tocado con este, hay un ese toca muy bien, ese hace una cosa muy guapa, y, en fin, que llegamos a tirar de ese hilo y al final salieron muchos músicos. Entonces, el resultado, ¿cuál ha sido? Que hemos apoyado a grupos que acababan de formarse, grupos mixtos formados entre músicos locales y músicos migrantes, y se ha intentado también fomentar la formación misma y la creación misma de algunos grupos. Y es interesante que estén aquí, de hecho, Biran, Wampak y Fuji, porque son dos representantes que siguen en activo de lo que se ha ido haciendo en estos últimos años. Por un lado, Wampak es él ha sido un artista, un cantante muy popular en su ciudad, en San Luis, en Senegal, y llegó a Sevilla, conoció bastante casualmente un músico de aquí, formaron un grupo, y es un grupo que cuando empezamos el proyecto, entonces es un grupo que el proyecto ha apoyado y que sigue en activo, que está presentando su segundo disco, y es algo que va hacia adelante. Además, es curioso, ya lo contará Biran, porque él está planteando, él tiene un discurso político bastante, muy inteligente, que es la idea de parar la diáspora desde los países africanos y favorecer el retorno de las mentes y de las fuerzas africanas a los respectivos países del continente. Para hacer esto está organizando, ha hecho la primera edición, un festival de música, pero también de integración, de charlas sobre migraciones, de diferentes maneras para buscar una solución a ese fenómeno en su país, en San Luis. Ya lo explicará él. Y por otra parte, Fuji también es un artista, un rapero, un MC argelino, muy famoso, muy conocido en su país, pero que por su activismo en los derechos de expresión tuvo que marcharse de su país, fue condenado en Argelia, tuvo que escapar y refugiarse aquí en España después de un gran periplo. Entonces, nada, esto todo con Fuji y con Biran se ha construido un colectivo rap en Sevilla, un colectivo que sigue funcionando, que está haciendo su concierto, que está cobrando su caché, y se llama HH34 y es algo que está vivo. Entonces, un colectivo que se ha formado entre raperos migrantes y raperos sevillanos, que sigue teniendo una continuidad, y esto es un poco lo que más nos enorgullece, entre comillas, el hecho de que una vez terminado el proyecto, seguimos aquí, pero no solo aquí dando esta charla, sino el sábado tenemos un bolo, hemos estado haciendo otras cosas y la cosa se sigue moviendo. Ojalá se siga así por un tiempo más largo. Pues nada, todo esto para decir que desde nuestro punto de vista, pues
el proyecto, no, el significado del proyecto tiene que insistir en los derechos de movilidad de la persona, de los derechos de movilidad transfronteriza de la persona. Y evidentemente estos son dos ejemplos de personas que vienen de fuera, personas que traen su bagaje, artistas ya formados y que pueden dar todavía mucho más. Y son dos personas que viven en Sevilla, que son nuevos andaluces desde Senegal y Argelia. Yo me gustaría que contaran ellos un poco. Sí, nos interesaría que contaseis un poco lo que ha contado ya Iván, pero bueno, no tanto la trayectoria que la podemos imaginar, desgraciadamente, de cómo salisteis de vuestros países, sino una vez aquí, cómo entráis en contacto con Marmaduke y cómo empezáis a trabajar con ellos, cómo empezáis a hacer vuestros conciertos, porque en el fondo sois los dos artistas de rap, y cómo os integráis en un medio como en este caso el sevillano, y si hay, y cuáles han sido la interacción que habéis tenido con los artistas locales, que lo interesante es la integración. Vale, buenos días o buenas tardes a todo el mundo. Mi nombre es Biran Wan, conocido como Wan Pak. Soy artista de Senegal, soy filólogo también, activista y emprendedor social, me puedo llamar así, aunque no tengo los diplomas. Y soy músico de, vengo del rap, pero soy músico de soul, funky, hip hop, jazz, R&B, todo lo que es música negra en general, todo lo que represento, ¿no?, mi historia en general. Y también trabajo como intérprete en centros de acogidas, ¿sabe?, para ayudar a gente y para ayudarme también a este cambio. Y la verdad, cuando conocí a Iván gracias al proyecto Sound Roots, porque Iván no contactó, porque yo vivo aquí desde hace ya 5 o 6 años, y conocí a un músico de Sevilla que es batería, y lo que nos han unido es la música negra, porque él tocaba música de James Brown, soul, y nos juntamos y creamos el grupo One Pack and Fellows. Un día, me contactó Iván, ¿sabe?, para decirme que estábamos haciendo un proyecto así de... Y fue, la verdad, el primer contacto serio que hemos tenido para empezar a movernos. A través del proyecto Sound Roots hemos hecho muchos conciertos, por ejemplo, en Ceuta, en los centros, hemos hecho conciertos en Bélgica, en Italia, en el Festival de Jazz de Bolonia y todo. Y la verdad ha sido muy... no ha dado mucho, ¿no?, el proyecto Sound Roots. Gracias al proyecto hemos hecho muchas cosas, muchos conciertos, ¿sabes? Y seguimos haciendo cosas. Uh-huh. Y a través de este mismo proyecto empezamos a... Yo hago también rap con raperos de Sevilla. Y cuando empecé el proyecto estábamos ahí haciendo conciertos y trabajando en el centro. Me enteré de la historia de Fuji, que es rapero de Algeria con una historia y con su todo preparado, ¿sabes? Uh-huh. Y me dije que no, tenemos que conocerlo y hacer algo junto, y así ya seguimos haciendo conciertos juntos de rap al mismo tiempo, ¿sabes? Y la idea que tenemos, por ejemplo, como lo dijo Iván, organizo un festival en Senegal que se llama Back to the Roots, que significa volver a las raíces, porque estoy muy comprometido en tema de migración. Verdad, hay mucha propuesta, pero creo que nosotros también tenemos que hacer algo. Y yo propongo un proyecto de retorno. Pero si digo retorno es porque nuestros ciudades también lo tenemos que construir. Y somos jóvenes, tenemos que hablar con la gente de la diáspora para poder venir, empezar a reconstruir y trabajar con las asociaciones a nivel local. Y también es un proyecto de viaje para europeos o quien sea que quiere visitar África o Senegal, para poder venir, colaborar, hacer música, intercambio, hablar del tema migratorio, ¿sabes? Y la idea que tenemos es hacer algo en Sevilla, porque ya nos estamos formando para crear una asociación de África, de como africanos, para poder aportar algo culturalmente a la ciudad de Sevilla, ¿no? Esto es la verdad lo que queremos hacer. Y también hay mucho más proyectos de lo que hablamos de migración. Tenemos que
empezar a ver todas las asociaciones africanas para repertoriarle y intentar crear algo junto para poder saber cómo, si hay, por ejemplo, problemas de racismo, cómo poder tener la información para decir, ¿sabes? Para saber un poco la ley y poder defendernos y poder también integrarnos, ¿sabes? Esto es la idea que tenemos pensado y conocer más gente y conocer más gente que están interesados a colaborar con nosotros. De hecho, el día 26 de noviembre hacemos la presentación del festival en el Museo Africano, porque colaboro con ellos también. Para gente que están interesados, pueden venir, informarse, para viajar, porque el evento es como un encuentro donde tú puedes conocer un poco la cultura, la comida, y hablamos de tema migratorio, y nos gustaría también cambiar un poco de tema para ver cómo, ojalá que un día se pueda venir gente, para venir y colaborar e irse, ¿sabes? Y sin problema. Pues ya te adelanto que podéis contar con nosotros que todo este tipo de iniciativas que acabas de mencionar, curiosamente, tienen también encaje no en el programa Europa Creativa, por el que estáis hoy aquí, sino en el programa CERF, que es el programa que nosotros también manejamos. Todo el tema de inmigración, todo el tema de discurso de odio, todo el tema de las protecciones, todo eso es competencia de este programa. Un día hablaremos ya, os daremos la información, os diremos cuáles son los requisitos, pero en cualquier caso que sepáis que esta fuente de financiación existe y que está a vuestro servicio. Fuzzi, tú cuéntanos algo también. Hola, buenas tardes. Gracias a todas las personas que han puesto este proyecto. Para mí, para mí este proyecto me ayudó mucho, porque llego en España en 2019, huí mi país, perdido mi casa, perdido mi coche, mi tienda, mi estudio de música, perdido toda mi vida. Llego en España por una protección, por una libertad. No pienso este momento a contar o hacer un concierto, porque tenía muchos problemas en mi país. Tengo 10 años de cárcel por mis canciones que molestan el gobierno de Argelia. Tengo 288 música. Tengo 11 discos. Como artista que vive su país, pienso solo a integrar esta sociedad española. ¿Cómo integrar esta sociedad española? Eso para aprender el idioma. El primer curso es el idioma, después el segundo curso la cocina, ¿por qué? Para trabajar, no pensaba a contar, pero tengo una gran lucha en mi país por la libertad de expresión, por la libertad de la mujer, por la libertad de la vida, solo eso. Este proyecto me doy una gran suerte, una oportunidad, grandísima oportunidad para hablar de todo eso. Este proyecto, antes es un proyecto, ahora somos una familia. Con el grupo de la HH34, el rapero Silviano, Biram, Iván, para mí. Antes no tenía un amigo aquí, una familia, ahora tengo una familia aquí. Con este proyecto me permite de producir tres videoclips aquí con raperos diferentes de aquí, de conocer mucha gente de culturas diferentes, de países diferentes, con todos los raperos sivianos aprendido mucho el idioma español. Eso es la integración. Para mí este proyecto me profita por mi lucha, por la libertad de la mujer en mi país, por la libertad, porque soy organizador, no soy rapero, solo soy organizador de manifestación en mi país por la libertad, con mucha organización en mi país. Por la libertad de la mujer o la defensa de la infancia de niños.
grande lucha. Antes, dice 2019, esta cosa, pienso que es imposible. Imposible de conseguir eso. Ahora tengo mi pasaporte, mi papel, tengo una situación, tengo una familia, tengo un trabajo, y eso es el proyecto. Pues me... Viva vida. Nos alegra mucho, señor. Esto es lo que en nuestra jerga se llama intangibles, ¿de acuerdo? Hay que justificar, hay que darlos deliberables, pero hay también intangibles y son absolutamente apreciables y, lógicamente, casi lo más importante y lo que es el motor de proyectos de este tipo. Cerramos el círculo con Umaya, que también tiene muchas cosas que contarnos, viene del Instituto Europeo del Mediterráneo y su proyecto está, digamos, enfocado a temas de islamofobia y de mujer. Proyecto CERV, hemos dicho. Europa Creativa, CERV, Europa Creativa, y cerramos con CERV antes de iniciar el turno de preguntas. Vale, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Yo soy la asistente del proyecto MAGIC. Son las siglas de Muslim Women Against Gender Islamophobia in Society. MAGIC es un proyecto REC, ahora CERV. Ganó la convocatoria de propuestas para prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia y para controlar, prevenir y contrarrestar la incitación al odio en línea del 2020. Es un proyecto de 2 años y somos 4 socios. Nosotros, el Instituto Europeo del Mediterráneo, que coordinamos el proyecto, Fundación Alfanar, los 2 somos socios de Bélgica y tenemos otros 2 socios, perdón, de España, tenemos otros 2 socios de Bélgica, que son el Collectif pour l'Inclusion et contre l'Islamophobie en Belgique y Media Diversity Institute Global. El objetivo de nuestro proyecto es prevenir la islamofobia de género en España y Bélgica, en particular en los medios de comunicación. ¿Por qué en los medios de comunicación? Porque creemos que son instrumentos clave a la hora de configurar un imaginario sobre un determinado colectivo e influir en la opinión pública. Ya que los medios, si ofrecen una imagen negativa sobre un determinado colectivo, como por ejemplo destacando que el Islam reprime a la mujer, se acaba creando un imaginario cultural que suprime cualquier otra explicación, por ejemplo, la libre elección de llevar el hijab. ¿Y por qué islamofobia de género? Porque muchos de los informes que se han publicado al respecto alertan de que las principales víctimas de la islamofobia son precisamente las mujeres, por su calidad de mujer y porque su musulmaneidad se ve muchas veces evidente a través de su vestimenta, en particular a través del hijab. Además, son víctimas de múltiples discriminaciones, de discriminaciones interseccionales, como puede ser la raza, el origen étnico, social, el color. Y también, según varios resultados de análisis que realizó el Observatorio de la Islamofobia en los medios, las mujeres musulmanas suelen ser presentadas en los medios de comunicación como oprimidas y esta represión suele recaer en la religión y en el hecho de llevar hijab, por lo que termina siendo considerada como una víctima o amenaza y se crea una representación mediática lejana de la realidad. En referencia a esto, me gusta mucho una cita de Mireia Estrada, que resume muy bien la idea esta idea, que el hijab es un tema tan banal y al mismo tiempo tan lleno de significado que lo cojas por donde lo cojas, te equivocas. Si lo defiendes, ignoras a las chicas que han estado obligadas a llevarlo, si lo condenas, ignoras a los que eligen llevarlo libremente. Entonces, para conseguir dicho objetivo, el proyecto se divide en 3 fases. Una primera fase que es de monitoreo. Esa fase implica el análisis de diarios españoles y belgas. Primero se elaboró una metodología de análisis de diarios con expertos en la materia, periodistas, organizaciones de la sociedad civil, actores
actores musulmanes. La base de esta metodología fue el análisis del discurso crítico y pensamiento social de Teun Van Dijk. Y a partir de esta metodología se están haciendo análisis a tres diarios españoles, que en el caso de España son El País, La Razón y ABC, y tres diarios belgas, Le Soir, La Derniego y un diario flamenco, Het Laat Nieuws. Este análisis se realiza en tres periodos de 5 meses. Una vez se analiza un periodo, se discuten los resultados con organizaciones y miembros de la sociedad civil, también con periodistas, se involucran a periodistas y se involucran a el objeto, el target group, que serían las mujeres musulmanas. A partir de este análisis se crea un informe y el resultado son 3 informes. Luego se crea un informe por país y un informe comparativo de los resultados de, tanto de Bélgica como de España. Y para terminar esta fase se quiere crear una guía para evitar los estereotipos de género antimusulmán y promover la inclusión de la voz de las mujeres musulmanas en los relatos públicos. Lo que se pretende es hacer recomendaciones que puedan ser transferibles a toda Europa. Por esto se ha creado un consejo asesor para involucrarlo en el proyecto de países de Finlandia, de Alemania, de Bosnia, de Bélgica y de Alemania y de España, perdón. Después, una segunda fase, que es la fase de las formaciones. Para esto se han creado 2 materiales. Un primer material, que son unas directrices para formar a los medios de comunicación en inclusividad y prevenir la islamofobia de género. Con estos materiales se forma a estudiantes y futuros periodistas y se hacen formaciones en universidades. En principio hemos hecho 2 en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Blanquerna Ramon Llull, y tenemos previstas 2 formaciones más en Madrid en enero. Y un segundo material, que es un kit de herramientas para luchar contra la islamofobia de género, que este material va destinado a los actores musulmanes y a las organizaciones de la sociedad civil. Y también se han hecho varias formaciones en España, una en Murcia, una en Valencia, Madrid y Barcelona. Y por último, una tercera fase, que es la fase de concienciación. En este sentido, hemos creado 2 convocatorias para seleccionar 12 ensayos sobre islamofobia de género y 6 campañas de concienciación. Vamos a seleccionar 8 ensayos en España y 4 en Bélgica y 4 campañas en España y 2 en Bélgica. Esto es por criterios territoriales. Y una vez seleccionados, se va a hacer un hub en Barcelona. Está previsto que sea el mes que viene, en noviembre, donde las propuestas podrán ser presentadas, discutidas. También se formará a las personas que hayan creado estas campañas en materia de cómo crearlas y perfilarlas. Y también en este hub se quiere crear una declaración que pueda ser transferible a toda Europa, donde se establezca el contexto actual y el estado de la islamofobia de género en España y cuáles han sido las contribuciones que ha hecho nuestro proyecto para esto. Y por último, se va a hacer una conferencia final en Bruselas, donde se van a presentar y debatir los resultados de la primera fase, que son del análisis de diarios, y la guía transferible a toda Europa. Y en segundo lugar, se van a presentar los resultados de las campañas de concienciación que han sido seleccionadas previamente. Pues muchas gracias, Umaya. Yo creo que ya tenemos una visión muy, muy, muy completa, un mosaico de experiencias muy, muy diversas, todas en el mismo, en el mismo ámbito, que es este ámbito del Congreso. Casi has contestado la pregunta, pero bueno, quizá puedas luego concretar. Ahora ya quizá de una manera mucho más rápida, sí que nos interesaría, como estáis ya casi todos en fase de conclusión, algunos incluso ya habéis ejecutado el proyecto, que nos dierais unas pequeñas pinceladas. No somos el Punto Nacional de Información, nos debemos a vender nuestro libro, y nuestro libro es que participéis de nuestros programas, y cuáles son las dificultades y las luces y las sombras en ese proceso
de poner en marcha una iniciativa a través de estos formularios y digamos, de esta burocracia. A la hora de diseñar vuestras propuestas, en el previo, puesto que estáis trabajando directamente con la sociedad civil, ¿cuáles han sido las estrategias que habéis seguido para decir este sí, este no? ¿Por qué este colectivo? ¿Por qué este no? Y luego en el post, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuál es el impacto del proyecto? ¿Cómo, primero, Umaya yo creo que lo ha aclarado más que el resto, por supuesto que uno de los puntos valorables en los proyectos, que ya sabéis que estos proyectos los evalúan expertos independientes, van a tener una grilla de estas y van a ir puntuando. Entonces, hay un punto crucial, que es el punto de la difusión, del impacto. ¿Cómo lo habéis diseñado? Con esto que le estáis terminando, ¿cuál es este impacto real? Porque ya podemos hablar con resultados reales. Pero eso, en el previo, ¿cuál es la estrategia a la hora de seleccionar? En el caso de Pivoti, tenemos aquí dos ejemplos muy, muy relevantes. En el vuestro, no os lo podéis adelantar. ¿Y cuáles son los resultados y el impacto que habéis tenido en vuestros proyectos? Empezamos por ti, Antonio. Muy bien. En principio, te doy las varias dimensiones, es decir, las dimensiones obviamente de cómo hemos construido el consorcio, porque sabéis que estos proyectos tienen que diseñarse y luego gestionarse a través de un consorcio. Entonces, en este caso, nosotros lideramos este consorcio y hay dos factores fundamentales. La primera es generar confianza en actores que podrían eventualmente participar a otros consorcios y deciden de venir contigo, y la otra parte es justamente cuáles son los criterios. Ahora, hay que ser práctico y realmente pragmático. Hay que decir que realmente nosotros vivimos el día a día y estamos en contacto con diferentes realidades, y sobre todo somos socios y miembros de varios networks, varias redes europeas que no tienen no comportan un esfuerzo económico la participación en ellos, pero sí que realmente nos dan la posibilidad de conocer muchas realidades a diferentes niveles, en diferentes ámbitos en Europa. Entonces, este es fundamental y es un consejo que quiero realmente compartir con todos vosotros. A raíz de estos consorcios, por ejemplo, nuestros partners en Roma era ECOM y nuestro partner en Berlín era ITC, son dos miembros de Culture Action Europe, Acción Cultural Europea, que es una de las principales networks del sector cultural y creativo que hay en Europa. Y decididamente una más representativa porque es también un network, una red de redes. Así que involucra también varios sectores de la cultura y de la creatividad. A raíz de esto, lo que luego podemos dar en identificar cuál ha sido realmente el criterio para elegir ha sido identificar una dimensión muy próxima al territorio. Entonces, en este caso, a nivel de Berlín, hemos trabajado y quisimos trabajar con una asociación muy cercana que hacía un trabajo de barrio, con comunidades tanto locales como de migrantes. Pues el tema de la mediación es crucial, ¿no? Exacto. En este punto, obviamente, uno de los principales factores era mediación artística y mediación intercultural. Y era un colectivo, de hecho, y una asociación compuesta por artistas, animadores, es decir, entonces expertos en mediación artística y mediación cultural. A nivel romano, a nivel de Italia en este caso, y en Roma, hemos trabajado con otra entidad que trabaja más a nivel nacional, a nivel de país, ¿vale? Entonces, son expertos en formación, siempre en el sector de la cultura, integración. Tenemos que ir deprisa, me están dando el toque. Sigue. Muy bien. Sí. Y la tercera, a nivel, somos nosotros, que tenemos más una dimensión macro, una dimensión europea, internacional, y entonces hemos tocado a nivel tanto geográfico como de competencia estos tres niveles. Y esto al momento de crear el consorcio. Hacer un proyecto donde la metodología principal era lo de la coparticipación, de la co-creación, obviamente era parte del mismo proyecto implementar una metodología para poder involucrar comunidades de diferente naturaleza y que fuera pertinente para el proyecto. Y lo hicimos a través de la formación. Lanzamos una convocatoria pública que nos permitió al sector de la cultura y la creatividad y también a las comunidades que trabajan con migrantes de poder recibir una formación en el ámbito de la coparticipación y de la co-creación. Y esto ha creado una comunidad de 20, 30 organizaciones, asociaciones, tanto en el ámbito de la cultura como en el ámbito de los derechos de los migrantes, de la integración de los migrantes,
y ha permitido, obviamente, generar este tejido que luego ha acompañado todo el proyecto. Uh-huh. Entonces, este es el segundo elemento que justamente estabas preguntando. A nivel de lo que nos deja, eso es, rápidamente. Output, sí. Primero hay que decir que sí, el proyecto se puede acabar, pero estos son proyectos donde se puede realmente medir el impacto mucho más adelante y no mañana. Es decir, yeah. Sí que hay algunos criterios, algunos elementos que tendremos que poner justamente en el formulario de justificación, y entonces ahí os lo cuento, vamos a tener una publicación de mejores prácticas, de 26 mejores prácticas que vamos a publicar en la página web oficial del proyecto, pero que también forma parte de un indicador de este proyecto mismo. También algo que podéis utilizar todo el sector que quiere trabajar que quiere presentar proyectos de Europa Creativa, porque justamente vais a tener ejemplos de proyectos y de modalidades de organizaciones que puedan funcionar en el caso que quisierais presentaros. Luego hay otra parte que es una e-brochure, es decir, una presentación del proyecto y un recorrido a través de todo lo que pueden ser las amenazas relacionadas con la falta de integración, el racismo y todo lo que son las temáticas que se han tocado y cómo se han respondido a lo largo del proyecto. Entonces es una brochure interactiva. Y finalmente un diccionario intercultural, que es un esfuerzo colectivo, tanto de todas las comunidades que han participado al proyecto, como de los miembros del consorcio y buena parte de los beneficiarios, que han propuesto palabras y definiciones que consideran determinantes para la comprensión y para declinar el fenómeno del diálogo intercultural y de la mediación intercultural. Entonces, ahí, por ejemplo, esto ha sido un esfuerzo bastante largo y venía también de otras experiencias. Hemos completado un trabajo que ya se había empezado en otros ámbitos y que vais a encontrar también en la página web. Y finalmente, out of the record, es decir, no estaba previsto como un indicador, pero como tú bien dices, son proyectos en los que luego, de alguna forma, tenemos que transmitir recomendaciones, sugerencias para la comisión, para los donantes que tendrán que diseñar la nueva línea de financiación y tendrán que dar nuevas prioridades. Entonces sí que hemos preparado también un pequeño documento en el que vamos a dar recomendaciones que salen desde este proyecto mismo. Entonces esto son lo que realmente luego serían la fuente de verificación y los indicadores de lo que nos deja este proyecto. Más allá, obviamente, todos los audiovisuales, de documentales que hemos creado y que estarán a disposición tanto del proyecto, del público y del en este caso la Dirección General de Educación y Cultura, que es lo que apoya este programa. Eso para ir... Muy interesante y muy claro. Efectivamente, esto es lo que interesa porque queda constancia. Permíteme un punto solo, perdona. Es importante también, muchas veces se dice, hay una cofinanciación, hay un apoyo por parte de la Unión Europea del 40% o del 30% o del 20% en función de la cantidad que se está solicitando. Y sería interesante saber que en este caso, en este proyecto específico, justamente siendo nuestra organización una organización que vive de lo que produce y no hay muchos recursos para poder cofinanciar, nonostante no sea un esfuerzo tremendo si se sabe también manejar y gestionar el presupuesto, pero sí que hemos conseguido tanto financiación a nivel de autoridades locales, siempre presentando pequeñas convocatorias, en este caso la Diputación de Barcelona, y también en el sector privado, en este caso el sector de los bancos, es la obra social La Caixa, que es una fundación de la principal entidad financiera de España, que probablemente alguno de vosotros conoce, pero sí que tiene programas y tiene también sobre integración, impacto territorial, y últimamente está organizada también en áreas geográficas y en comunidades autónomas, es decir, no se trabaja a nivel de todo el Estado y se intenta tener un impacto y poder financiar diferentes proyectos en todas las comunidades autónomas. Entonces, se evita también que haya un desfase, una falta de balance entre, por ejemplo, lo que puede ser Cataluña, Madrid y otras comunidades autónomas. También es interesante. Y ahí sí que hemos conseguido otra cofinanciación que nos permite, de alguna forma, cubrir lo que son nuestras obligaciones financieras respecto al proyecto
sí, porque hoy, creo que es relevante tenerlo sí, en consideración. Muchas gracias. Hoy no hemos hablado de esto porque, como he dicho, nos hemos fijado en los casos prácticos, pero estos programas son subsidiarios, es decir, que dan una parte, un porcentaje del presupuesto global. Tenéis que cofinanciar con otra parte. Y como ha dicho Antonio, hay maneras de subsanar ese escollo, porque finalmente es un escollo. Hay ayudas locales, regionales, en fin, en ese hablaremos en otra ocasión en caso de que os interese entrar en detalles. Pero por volver al tema de los outputs, de los resultados, lo ha dicho muy claro, nuestra teoría es, o al menos la mía, es que la Comisión invierte a través de estos proyectos en convocatorias como esta, porque el resultado de estos proyectos son documentos que les sirve luego para redactar sus políticas. Es decir, que ahora ya saben qué pasa con las mujeres musulmanas, ahora ya saben qué ocurre con el tema de la inmigración en temas de música, ya saben lo que pasa con el discurso del odio. Es decir, que les dais un retorno que les es extraordinariamente interesante para, y por eso lo paga, porque es como si diera una consultora para que le hiciera un documento. Es más o menos un poco este el escenario. Muy deprisa, porque sí, vamos ya muy mal, y respondéis precisamente, concretamente a estas pues, dos preguntas. Pues de manera muy resumida, también, ¿no? Esa manera de construcción conjunta se basa en redes ya tejidas previamente y en objetivos comunes, ¿no?, con los que queremos abordar y aportar y contribuir al cambio. En cuanto a impactos, resultados, no, todo este trabajo de narrativas va muy al cambio de imaginarios, ¿no? También son impactos que hay que ir dejando semilla para poder ir viendo los resultados, pero el proyecto sin duda se marca, ¿no?, unos resultados muy concretos en dos ámbitos, ¿no?, en cuanto al alcance y también en cuanto a la evidencia y prueba, ¿no? En ese sentido, de manera muy, muy rápida, evidenciar, bueno, pues hemos llegado desde España en concreto, ¿no?, por no ampliar a los dos países, a 900 personas de manera directa con formaciones, con charlas, con encuentros para identificar, ¿no?, ayudar a identificar esa desinformación, hacer ese vínculo de las estrategias que hay detrás con los discursos de odio, ¿no? Y son personas, periodistas, ámbito universitario, académico, estudiantes, organizaciones del ámbito social, que tienen ese poder, ¿no?, de ampliar, de seguir difundiendo. Entonces, para nosotros ese valor, esas formaciones que hemos construido junto con Maldita, ¿no?, de ir más allá, no solo de cómo identificar, ¿no?, con A, B y C, sino qué está detrás, sentimos que es muy valioso para que haga el clic, ¿no?, en esas 900 personas, sobre todo lo que se puede cambiar. Claro, el proyecto también implicaba y Oxfam, ¿no?, ese es el hacer de Oxfam, esa movilización última. Sin esa movilización ciudadana no podemos esperar cambios. Entonces, en ese sentido, el proyecto abordaba el objetivo de alcanzar a 15.000 personas, que era una comunidad de 15.000 personas que no solo estuvieran formadas e informadas, sino que dieran el salto, el chip, para poder actuar, para contrarrestar la desinformación. Y en ese sentido, el proyecto ha alcanzado a más de 18.000, todavía estamos ahí elaborando los informes finales ya prácticamente, más de 18.000 personas en España para actuar y dar, movilizarse, ¿no?, y contrarrestar esos discursos. Es decir, no solo no viralizar bulos y desinformaciones que siguen alimentando esos prejuicios y esos imaginarios, ¿no?, que no corresponden con la realidad y nos dan una imagen totalmente distorsionada de lo que es ser migrante y lo que son las personas migrantes, sino que también, ¿no?, actuar. Y en este sentido tenemos indicadores que nos permiten ver el valor, ¿no?, y el resultado de las iniciativas. Y es que, por ejemplo, en dos meses de campaña, de julio a inicios de septiembre, en una campaña digital, ¿no?, para aportar esa información y herramientas a la ciudadanía de manera ya más amplia, pues bueno, el WhatsApp Bob, una herramienta de Maldita que sirve para verificar, ¿no?, si hay algo que os genera duda, que apela, ¿no?, al ámbito, bueno, en general, pero en específico, con la campaña 5.000 personas, ¿no?, se sumaron a ese WhatsApp, ¿no?, dispuestos a saber qué informaciones sí son veraces o no y activarlas. Y desde que comenzó el proyecto, más de 4.000 alertas se han generado, la ciudadanía ha actuado, ha dicho, oye, mira, esta información que me ha llegado por WhatsApp, podéis comprobar si es verídica o es un bulo. Entonces, esos indicadores nos permiten, ¿no?, identificar que, bueno, que hay una acción, ¿no?, hay un paso, ¿no?, de no solo de que estás informado y que identificas, sino que vas un paso más y dices, bueno, yo esto ya no difundo y quiero saber, ¿no?, además, cuál es el desmentido y lo difundo. Y luego, en el ámbito de estos productos, de qué queda, de además de lo que atraviesa las personas con las que hemos podido trabajar directamente, es en esos productos, ¿no? Hay recursos en la página de la campaña Frena y Verifica, en Maldita,
tenéis identificadas esas narrativas que van vinculadas a ese posterior discurso de odio, esas desinformaciones que pretenden. Tenéis un documento muy valioso que es el barómetro de la desinformación y los discursos de odio, con un contenido, con una granulidad, porque la metodología fue realmente diferenciadora, participativa, donde nos da no solo datos cuantitativos, sino de ahondar más en por qué las personas no sienten o cómo perciben a la población migrante. Tenemos también un escape room que Maldita desarrolló, ¿no?, para ir formándonos. Tenemos el contenido de las formaciones, ese guión de lo que hemos seguido. Se han elaborado desde Maldita y desde Open Police también en Italia estudios de caso que nos permiten abordar esos temas que todo el mundo dice, pero bueno, ¿será verdad, no será verdad? ¿Cómo sí contribuye la desinformación? ¿Cómo a los menores no acompañados, ¿no? ¿Cómo esa desinformación está construyendo unos mensajes, unas narrativas, ¿no?, que nada tiene que ver y que y desvirtúan y hacen que la población ya genere un rechazo, un miedo, que es en última instancia lo que pretenden? Tenemos muchos recursos, ¿no?, que también lo que tú dices, para la ciudadanía, para herramientas, para cómo hago yo para saber si esta imagen es falsa, ¿no? Entonces hay herramientas para el uso y sobre todo para nosotras es muy importante también que lleguen a la Unión Europea, que eso permita generar esa evidencia y también ese cambio en políticas, porque podemos trabajar mucho a nivel, ¿verdad?, de imaginarios, pero es necesario que la política pública acompañe, ¿no?, y haya políticas de asilo, de acompañamiento, que sean realmente, que faciliten la integración y la igualdad de derechos de todas las personas y oportunidades. Muchas gracias. Gracias. Ya dos pinceladas así rapiditas, Iván. Vosotros jugáis con ventaja, pero el tema de la música tiene esa especie, es una, ¿no?, una vía inmediata, o sea, casi sin palabras, de comunicación y de solidaridad. Es verdad que ahí tenéis esa ventaja, pero seguramente que habéis tenido también en cuenta estos temas, ¿no?, el impacto y de las estrategias a la hora de Sí, bueno, efectivamente, al trabajar nosotros con la música es mucho más inmediato. Tanto para quien la hace junto, los músicos entre ellos, como con los músicos con el público. Es algo que entra sin preámbulos y sin necesidad de introducciones previas. De todas maneras, bueno, hablando un poco de cómo hemos buscado los socios, los colaboradores, pues nosotros... Los artistas. Y los artistas, claro, los artistas ya he comentado un poco hemos llegado a ellos tirando de los hilos, pero los colaboradores, nosotros es verdad que era la primera vez que nos presentábamos a un proyecto europeo, pero también es verdad que nosotros tenemos muchos amigos en España y fuera de España. Tenemos mucha gente que conocemos, mucha gente que nos quiere, que nos da confianza y mucha gente sobre todo afín a nuestro planteamiento político, a nuestro entre comillas activismo que trabajamos día a día en nuestra vida personal. Entonces, claro, uno de los puntos fuertes de nuestro proyecto, yo creo, visto luego desde después, ha sido que los actores eran muy diferentes entre sí, ¿sabes? Que nosotros somos una agencia de producción musical, había un festival de jazz, había una sala que se dedica a una sala de concierto en un barrio de migración en Berlín, había otros que se dedican a la comunicación en los ámbitos también migratorios, había otro festival en una isla griega donde se implicaban a los migrantes que vivían allí, que no se podían mover a otra parte, en fin, había un poco de todo. Y entonces cada uno tenía inquietudes e ideas que a lo mejor sorprendían el otro y dice, mira, pues por ahí puede funcionar la cosa. Y ha sido un proyecto heterogéneo por parte de sus componentes, pero que luego todo ha ido en la misma dirección y se han puesto en común las ideas que iban surgiendo, porque no todo lo que se escribe, luego se te ocurren más cosas cuando el proyecto está en marcha, vosotros lo sabéis. Y como visibilidad y difusión del proyecto, pues lo que decíamos,
se trata de músico. Nuestro proyecto es Sound Roots, la ruta del sonido. Entonces nosotros hemos ido organizando conciertos, la gente los veía, los conciertos, y nos ha cogido una pandemia en medio, con lo que ha significado la pandemia para la música en directo, el desastre más grande que hubiésemos podido imaginar. Pero aún así nosotros, por ejemplo, al hacer música en directo, nunca nos hemos creído ni nos ha interesado la música en streaming, por ejemplo. A mí personalmente es algo que me es ajeno y no me interesa porque un concierto tiene que tener otra característica por cómo veo yo las cosas. Pero nosotros hacíamos el streaming de antes de la pandemia. Los conciertos que íbamos haciendo los retransmitíamos en streaming. Y entonces, en eso sí que éramos unos novatos, porque lo hacíamos con los teléfonos a través del Facebook. Era una cosa bastante así amateur. Pero lo hacíamos no solo para que se pudiera ver, luego con la pandemia lo hemos seguido haciendo, no solo porque se pudiera ver en la casa de los vecinos y eso, o en los otros países de los socios, sino también porque los mismos artistas pudieran avisar a la familia y a los amigos de sus países y se pudiesen retransmitir en sus casas, donde no podían llegar de otra manera. Hemos hecho un montón de videoclips, entre los que hablaba Fuji. Hemos grabado el CD, que os di un recopilatorio de algunos de los grupos que han participado en el proyecto. Y bueno, tenemos una base de datos, un roster de artistas y de bandas que es bastante grande, son como centenares de bandas. Y esa es una parte que quizá estaría bonito desarrollar más, el hecho de que nuestro planteamiento, al ser una agencia de contratación, era crear una agencia que se dedicara, bueno, crear o ampliar nuestras facultades para ser una agencia que se dedique también a la contratación de los grupos que iban surgiendo en el proyecto. Es algo que hacemos, pero claro, nos hubiese gustado hacerlo más. Es algo que seguimos haciendo con HH34, con One Pack and Fellows y con otras bandas que han gravitado por el proyecto. Entonces, ha sido muy interesante esto de que la continuidad es algo íncito en lo que hacemos todos los días. Y hablando de continuidad, y para referirme a la cofinanciación, a lo que hablaba Antonio antes, pues se me ocurre que una manera de tener continuidad es la búsqueda de cofinanciación. Este proyecto está financiado el primero al 80% y el segundo al 60%. Esto significa que el 40% te lo tienes tú que buscar en tus redes locales de financiación. Y claro, al acudir nosotros a ayuntamiento, a junta, a universidad, a todos los que podían interesarle estos argumentos, pues acaban por conocer el proyecto, además de inyectar un poco de dinero y de apoyo. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora mismo todas estas entidades que he enumerado, pues ya saben que existimos y ya saben que existen estas bandas. Bien. Y ahora mismo, sin proyecto, pues nos van llamando y le están dando una continuidad a aquello. Una buena manera de contacto, sí. Claro. Umaya, el tiempo está ya justo... Vale. Pues muy rápido. Realmente tú es la que más has incidido en estos términos. O sea, que por eso decía que... Ya, posiblemente es una información que has dado, pero si quieres concretar en algo preciso, pues este es un... Sí, bueno, también quería destacar que es importante establecer sinergias entre proyectos, porque en realidad llevamos líneas de actuación muy similares. También la importancia de un plan de comunicación para comunicar los resultados, difundirlos, crear debates públicos. También creo que es importante implicar al target group en todas las fases del proyecto. Desde el inicio. Desde el inicio y utilizar los resultados, el impacto. Nosotros somos un proyecto que aún se está implementando para cambiar imaginarios, implicar a los colectivos afectados, en este caso a las mujeres musulmanas, y también incidir en los medios de comunicación y en los futuros periodistas. Así que
Pues nada, muchas gracias a los ponentes, a los artistas. Y bueno, para concluir, volver a insistir en que nosotros somos el punto nacional de información de estos dos programas y que, retomando un poco ciertas pinceladas que se han dado y ciertas reflexiones, también queremos combatir contra el imaginario de que los proyectos europeos son difíciles, porque no lo son. Y si lo son, para eso estamos nosotros. Muchas gracias.